Muy buenas a todos, soy Lady May, continuando con este Stardew Valley. Justo por donde lo habíamos dejado, nos quedaban 2 días para terminar la estación de invierno. Y me dio un poquito de coraje porque estaba yo súper convencida de que la íbamos a terminar. Y bueno, por circunstancias de la vida, pues no dio tiempo. Y dije, bueno, pues nada, pues no pasa nada. Estaba realizando un estudio de campo el otro día y me encontré con este espécimen. Espero que te resulte tan interesante como a mí. Ok. Pues nada. Pues me lo guardo. Oh, mira, a ver, voy a ponerlo aquí. Y lo voy a vender junto con esto. Y así, pues, me dejo alguna cosilla. A ver... Recapitulando, ¿yo qué tenía que hacer? Ah, súper bien, los tengo súper atendido. Bien, ahí ya tenemos el último y pa, por aquí. Ok. ¿Qué más? Recoger recompensas, mira, tótem de granja y la guía de traducción enana, esto era lo que necesitaba y voy a coger esto. Porque podría hacerme falta. Esta. Vale. A las minas. Aquí. La cosa esta, el ordenador, lo podemos utilizar como una pieza para un... Como una especie no sé cómo llamarlo. Creo que es como una especie de que te va contabilizando todos los cultivos que hay. Es como un ordenador para saber lo que tienes que hacer en la granja. O para saber lo que tienes que recoger, más bien. En plan, te contabiliza los cultivos que has regado, los cultivos que tiene o que están por regar, los cultivos que se pueden recoger, los animales que has atendido. En fin, te lo recopila todo en datos. Y entonces ya sí tú puedes ir viendo y demás. No sé, es como curioso. Para el principio está bastante bien que no lo tienes todo mecanizado ni nada. Ah, las minas son peligrosas. ¿Por qué no compras algunos productos en mi tienda para garantizar tu seguridad? Ah, entonces voy a dar esto. Y a ese señor lo que le gustan son las quemas. Porque todo lo que se saque de la mina. Y bueno, también tiene pues el espantapájaros este tan curioso. Recetas de parasuelo y tal. Y bueno, a ver si podemos llevarnos bien con el señor este. Que creo que sí, aquí tengo 2 aguamarinas, topacios, lo que menos de dinero, pues lo podemos dejar aquí. A ver, fuera. Vamos a ir recogiendo las menas, a ver si podemos hacerlo todo hoy. Vale, pues el último día de invierno vamos a cumplir... Ay, espérate, esto es aquí, que es comida. Vamos a cumplir con el último encargo de... O sea, el encargo de Gus. Ahí. Give me my money. Estupendo. Bueno. Tarda bastante la... el cristalario en salir. No sé si es una semana o así. Pero bueno, poquito a poco. Mañana, el primer día de primavera, va a estar súper soleado. Hoy los espíritus están de muy buen humor. Dulce de grosellas, que lo aprendemos. Y a ver. Robin nos da 50 de madera. Tenía por aquí algo de madera que no me hacía falta. He pensado que quizás podrías usarla tú. Bueno. Siempre es de agradecer. Voy a dejar esto aquí. Esto lo guardamos. Y venga, a ver cómo están los animalillos. Vamos a darle un poquillo de amor a todos. Esto por aquí, barro. Una raíz invernal. Y a ver cómo va esto. Madre mía. Venga, dale, vamos. Sí, tenemos aquí bastante. Nuestro huertito automatizado. A ver... vamos a guardar esto ahí todo.
y ya cuando toque, pues lo recogeremos y veremos qué tal. Por cierto, como mañana va a ser el primer día. Ahí. Voy a dejármela fuera, porque ya aquí dentro no creo que me haga falta. Así que nada, mañana tendremos que poner en marcha toda la granja. O sea que será de ir a ver a ese señor, a Pierre. Para... Uy, aquí, ¿no? Sí. Y por aquí... Nada. Tendremos que ir a coger las semillitas que queramos plantar. Y preparar todo el terreno y demás. Vamos, vamos a estar muy atareados. Esto por aquí. Y diría que... Este aquí. Y vamos a ir a entregar el resto de huevos. Bueno, hasta las 12 no está abierto, así que tenemos tiempo. Vamos por aquí. Que también debería empezar a... Debería empezar a hacer manojos de hierbita. Más que nada para plantar, que también la puedo comprar, pero como estoy intentando ahorrar dinerito... ¡Ay! ¡No! ¡No! Ya lo sé ahora. Estupenda. Muy bien. Venga. Vamos a poner esto en funcionamiento. Esto ahí. Y vamos a guardar esto ahí. Estupendo. Muy buenas, Johnny. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Hoy es domingo. Voy a ir en tanto que abre y no... la taberna para enviar las... Enviar los huevos ahí y demás. Mira, de hecho, voy a guardar ya aquí esto. Voy a poner esto aquí. ¿Esto cómo va? Bueno, todavía está en funcionamiento. Vale. ¡Qué de cositas! A ver. Son... Déjame contar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Vale, pues estos dos ahora los recojo. Bien. De hecho, los voy a poner aquí. 24, ¿no? Sí, son 24, vale. Y sí, cuento muy lenta. yo no soy de matemáticas. Ok. Pues nada, nos volvemos. Esto ahí. Esto vamos a ponerlo ahí. ¿Cuánto tengo de esto? ¡Ay, no! Ahí, vamos a poner los huesitos aquí. Huesitos, uy, qué antojo de huesitos, ¿eh? Justamente hoy me ha llegado una caja de chocolatinas por Navidad de My Best Friend y vamos, la he tenido que abrir juzgando, obviamente, porque iba con más regalos y yo soy súper tiquismiquis en plan de, a ver, yo entiendo la idea de... ¡Ay, mierda! Entiendo la idea de enviar antes de Navidades y tal, porque si no el servicio postal pues se colapsa y no llega a tiempo. Pero soy muy tiquismiqui en el sentido de que... ¿Es Navidad? No, pues entonces no se abren los regalos. Sí, soy así. Iba a coger yo esto. Venga, así le doy un regalito a Asmodeus. Espérate, de hecho... Hoy ya, exacto... Todo limpito. Pues voy a coger regalitos para todos. Vamos a coger regalitos para todos. Esto por aquí. Voy a coger tres de estos. Tres de estos. Dame... De hecho, dame cinco de estos. O seis. Y... Bueno, ya veré. Seguramente en el por el bosque pille alguna cosilla. Pero no, si es una flor bien, si no, pues nada. Venga, vamos a ver a Asmodeus.
que también es uno de los que más tengo abandonados, porque como está en la quinta puñeta, solo voy para allá cada vez que quiero ir a ver a la buhonera. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se cuenta nuestro mago especial. Muy buenas, Ambrosia, ¿qué tal? Ibochumbo, ¿no tienes ninguna puta semilla nueva? Me parece lamentable, de verdad, De verdad te lo digo, Ambrosia, yo esto no lo entiendo. Muy buenas, señor. Aquí tiene 5 de 10, venga. A veces observo a los vecinos, pues muy bien. Es usted un stalker, felicidades. A ver, por aquí hay alguna florecilla en vistas de que hoy los espíritus están bien, están guay, están fetem. Diría que no. Bueno, más o menos. Las frutas de cristal, podemos hacer mermelada, podemos hacer vino. De hecho, con el vino creo que ganamos un poquito más. ¿Qué hay por aquí? Nada, un ñame nival. Y por aquí, nada. De hecho, por aquí, ahora cuando venga primavera, va a pegar un aluvión de crecimiento forestal que vamos, no vamos a saber qué hacer. Veamos por aquí. Venga, que ya justo a tiempo. En esta casa, Vincent ya estaba. Sam, ¿no? Sí, Sam. Voy a hablar con Sam. Hola, Sam. Toma. Me gusta mucho. 6 de 8. ¿Cómo vamos? Sam está ocupado. Ok. Está viviéndolo a tope. La guitarra. Y ya está. Le he dicho. Uy. Le he dicho hola y ha dicho, hey, que aquí está May. Tú, señora, toma, un topacio. Para mí, gracias. A ver, 6 de 8. ¿Le dirás hola a Alex de mi parte? Aquí el salseo. Gracias. Bueno, vale. Alex también es el gran olvidado, ¿eh? Porque como en invierno se va por ahí lejos a la sauna. Esa señora la tengo bien, la tengo atendida. Diría que sí, 8, sí, 8 de 8. Muy bien. Muy buenas, Gus. Yo también tengo una cosilla para ti. Toma. 8 de 10. ¿Solo 8 de 10? Bueno, él siempre se alegra de verme. A ver. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ups. Estupendo, pues ya estamos. 3.000 machacantes. Estupendísimo todo. Mañana recibiremos creo que una carta. Uy. Intenta no liarla en casa o mi madre se pondrá hecho un basilisco. A ver, yo... Te dejo pasar, chico, pero venga, gracias. A ver. Vamos con la abuelita. ¿Dónde está? Ah, mira, está ahí. Está sentada. Ahí, y ya está, 10 de 10, estupendo. Deberías prepararte una sopita caliente para entrar en calor. Hoy justamente me he hecho yo... bueno, me he hecho... Había sopita para comer. La teníamos hecha de ayer. Así que win-win. Vale. Y esto... Ahí. Vale, vamos a poner esto y esto aquí. Vamos a poner esto y esto. Vamos a recoger esto. Vamos a devolver esto. A poner esto aquí. Y vamos a coger esto de aquí. Vamos a colocar 10 de estas. En verano, en otoño, en primavera. Mira, es que ya tenía compradas todo esto también. Y esto también.
Mejora la calidad del suelo. Crecimiento 25%. Usaremos también esto. Y semillas de col rizada también. Y brote de patata. Vale. Ok. Pues nada, a ver si sale algo, ¿no? A ver si sale algo de esto. Poner esto aquí. Y esto aquí. Ya lo sé, ya sé que es la una. De hecho, solo me va a dar tiempo a poner los dos huevos estos de pato. Porque mañana tendré toda la mayonesera aquí puesta. Mañana lo recogeré y lo venderé. Así que las estos están cerradas, estupendo. Lo que sí tengo que comprar son muchos brotes de flores. De eso sí que tengo que comprar bastante. Venga, a la cama. Vámonos. Último día de invierno. Ale. Último día de invierno y con bastante ganancia, 3.000 más. No está mal. 180 de base. Bueno, yo decía 500, sí, ojalá. Por la concha de Nautilo. Bueno, no pasa nada. Vale, a ver si Gus nos ha dado algo por completarle el envío este de las... de los huevos y tal. Venga, primavera. Parcialmente nublado, con suave brisa. Hoy están muy descontentos. Total, hoy no voy a hacer tampoco mucho. Hola. ¿Ah? Bueno, y hasta aquí el nuevo año. Presta atención a cualquier nuevo tipo de semilla que se venda en tu tienda local. Espero que hayas mejorado tus herramientas y esté todo a punto para hacer este año más productivo. Sí, está todo. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué de mierda tengo en la granja! Hola, May. ¿Tienes algo que hacer esta tarde? Bueno, plantar. Es primavera. Por fin me he puesto las pilas y voy a hacer una exposición de arte esta tarde en la granja del pueblo. Ven entre las 3 y las 5 si quieres estar presente. Bueno. ¡Joder! Ah, mira, este es Kent, que es el marido de... es el marido de Joyce, ¿era? Bueno, de la madre de Vincent y del señor este. Soy Kent, volví al pueblo ayer por la noche. Estaba en el extranjero. Bueno, el extranjero. En realidad creo que estaba cogido como rehén o algo así en el ejército, o sea, por el ejército enemigo. De Gotor, me parece. Mi mujer me ha dicho que alguien nuevo se ha mudado a esta granja durante mi ausencia. Solo quería presentarme, ya nos veremos por el pueblo. Claro, y ahora este es el que tenemos que ponerle atención. ¡Oh! Hola May, gracias por los huevos. Las yemas tienen un buen aspecto. Seguramente tendrá doble yema por toda la comida que les he puesto. Creo que esta va a ser mi mejor tortilla hasta la fecha. Por favor, acepta este regalo y me da una mini nevera. Uy. Aviso, el precio de la materia prima ha aumentado tanto en la tienda de Robin como en la de Clint. Ok. Bueno. Voy a colocar la mini nevera, que no es mini a todo esto. Voy a colocarla, yo que sé, pues aquí mismo. Y a pesar de que dice mini nevera, vamos a poner esto y esto. Quiero poner todo lo que es pescado aquí. Así que la iré rellenando con pescadito, la mini nevera esta. Me parece que esta señora... Hostia, tengo que abrirle la puerta a los animales. Esta señora, Robbie, también vende mini neveras. O neveras normales, da igual. A ver. Que yo me entere. Madre mía. Ahora todos los árboles están con un verdor. Vale, estupendo. Venga, vamos a limpiar todo esto. Aquí y aquí. Venga, vamos para allá. Uy, vaya por Dios. Bueno, lo pongo aquí.
esto aquí, esto por aquí, aquí, aquí. Al final voy de uno en uno. Al final voy de uno en uno. A ver. Vamos a poner esto por aquí. Y es ahí. Porque no sé identificar cuál es cuál. Vale, esto va así. Ok, aquí creo que había un caminito. Aquí creo que había un caminito. Creo que eran 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Vale, es aquí también. Sí, es 2 a un lado y 2 a otro. Vale. Y aquí igual. 2 a un lado y 2 a otro. Aquí. Así ya me guío un poco, porque siempre que hago los aspersores estos de iridio, me quedo igual. Me quedo en plan super patata y yo, pero... A ver. Vale, eso por ahí. ¡Woo! Por Dios, pero qué de cosas, ¿no? Y todavía mis animales sin salir. A ver, espérate, porque se van a poner quisquillosos. Y tampoco es plan. Ah, bueno, estos ya están fuera. Eso sí, tengo que darles alimento. Estos. A ver. Ahí. Esperaos un segundo, ¿eh? Os voy a ordenar ya todo, porque si no... Esto por ahí. Estupendo. Ay, es verdad que a ti no os tengo que ordeñar. Vamos a ver. ¡Qué día de primavera! ¡Qué día de primavera! Madre de Dios. Espérate. Aquí. Así. Y así. Vale. Todos para afuera. Venga, ahora sí. Todos para afuera. Todo el mundo para afuera. Exactamente. Pues con toda esta fibra vegetal me parece que puedo crear... aquí, voy a quitar esto. Quitar esto, fuera, fuera, todo, fuera. Y ya les aviaré todo eso a mis niños. A ver, ¿qué es esto? Escondí algo detrás del centro cívico. Vale, ok. Vamos a seguir con esto. Tengo que tener cuidado también. 1, 2, 2. Tres, cuatro y cinco. Ahí. Vale. Ahí. Esto aquí. Y esto ahí. Estupendo. Vale. Bol rizada. Vamos para allá. Col rizada. Vaya. Pues nada, col rizada por aquí, patatas. Hostia, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 patatas. Vale, 7 patatas, ok. Vale, pues solo voy a poder comprar una cosita. A ver. Voy a poner el acelerador este básico aquí. Ok. Y aquí. Porque eso y esto son las coles. Y prefiero que las coles se lleven... Mierda, esto garantiza un crecimiento de tasa. Mierda, debería haber utilizado el otro. Mierda. Joder, ¿por qué me sale todo tan mal? A ver. Voy a dejar este y este. Y voy a coger, bueno, este. Y... venga, a ver. ¿Qué puedo hacer con esto? Dame esto y dame un arándano, venga. Vamos a hacer más vinito. Y esto por aquí.
Y eso ahí. De uva y ciruela salvaje, esto para vender. Venga, vamos para allá. Este punto ya está fertilizado. Ah, vale. Vale, esto ya está todo fertilizado. Venga, vamos para allá. Así lo gasto. Ya no tengo más fertilizante. A ver. Dame fertilizante de este y vamos a hacer más. Vamos a hacer más fertilizante porque... Y también tengo que hacer la hierbita esta para los animales. De hecho, dame. Que tengo para hacer, vamos. La vida misma. Ahí, bueno, la vida misma, tampoco tanto. Dame esto. Creo que todo está en el otro lado. Venga, a ver. Vamos a fertilizar todo esto, que dé gusto. Y ni que sea... Como va a tardar poquito también. Ya está, creo. Vale. Voy a dejar esto ahí, esto aquí, esto y esto. Eso ahí. Y ahora... esto ahí. Y vamos a ver. O sea, tengo que seguir, tengo que plantar, por ejemplo, los de... Tengo que plantar, por ejemplo, los brotes de arroz. Ya os dije, el primer día va a ser horrible. Ah, claro. Que es la exposición esta. Bueno. May, aquí está. Sí, bueno, he venido a comprar y me he topado con esto. No me había acordado, Lía, pero aquí estamos, aquí estamos. Vale, pues voy a presentar mis obras. Deséame suerte. Suerte. hola a todos. Gracias por venir a mi exposición de arte. Como algunos ya sabréis, vine a este pueblo porque quería buscar la inspiración en su hermoso entorno. Ahora, siento que este es mi hogar. Bueno, os voy a presentar mis esculturas. Esta todavía no tiene nombre. Empezó como un ejercicio de anatomía humana, pero al final la terminé. Su expresión es ambigua, aposta, está avergonzada, alegre, sufre, seréis vosotros quienes lo decidan. Ok. Es como, hola, aquí tenemos un parentesco porque aquí tenemos un personaje nuevo y es como, Esta se llama vacío postdimensional, representa la frontera de la imaginación humana. Pude ver claramente su contorno y su color en un estado de trance. A esta la llamo Cabezas de Huevo. Quería crear una estatua humanoide animatrónica para jugar con la habilidad del espectador a atribuir personalidad a una entidad física. Y la última se llama Escultura de Madera 3. No se llama lo que siento por May. Es un homenaje a mi material favorito para esculpir, la madera. Bueno, estas son mis esculturas. Oh, una última cosa. Quisiera dar las gracias a May, a alguien muy especial para mí. Ella me dio la idea de hacer esta exposición y el valor para llevarla a cabo. Sé que es una cursi, pero es la verdad. Qué orgullosos estamos de ti, Lía. Los acontecimientos como estos dan vida a nuestro pueblo. Genial. Me encanta tu arte, Lía. Vacío postdimensional es mi preferida. Un gran uso de la madera. Gracias por hacer esto. Gracias a todos. Bueno, pues ya estamos. Que empiece la subasta de estas maravillosas obras de arte. Una maravillosa adquisición para la casa. He oído 5.000 por la de color rosa. Y aquí tenemos a cierta discordia. Que si vamos por la ruta de Lía, la ruta amorosa de Lía, pues
se extiende, o sea, sabemos quién es. Ya pues al haberse presentado aquí vemos pues el interés que tiene por Lia de, digamos, querer como recuperarla o querer que vuelva a la ciudad y demás y que deje todo esto. Y bueno, si vamos por su ruta, joder, otros 35 de mena, bueno, venga, vale. Si vamos por su ruta, por la ruta de Lia, pues le daremos... Esto no sé, bueno, tengo las judías plantadas dentro, tulipán y el alium. Ah, bueno, y el ajo también. Vale, pues dame 5 de ajo, los brotes de arroz, voy a comprar chirivías también. 20 serán suficientes, bueno, tendremos que ir volviendo en X tiempo. Pero bueno, voy a comprar 30 tulipanes, la col rizada ya la tengo plantada, brotes y coliflor, o sea, brote de patata y las semillas de coliflor también. Y el alium, vamos a comprar también 30 de alium, que no sé si son suficientes, creo que me estoy quedando muy corta, porque como tengo varios bloques en lo de la miel, para mí que me voy a quedar muy corta, pero venga, voy a comprar también esto, ahí. Y Ale. Que por cierto, no tengo nada para regalar. Es que el primer día es el primer día. O sea, no nos da tiempo, no nos da lugar a mucho más. Muy buenas, Alexis, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido? He querido mezclar el cómo estás con qué tal y me ha salido muy mal. Ay, Dios mío. Qué fatal. Ya estamos en primavera. Sí, terminé los 2 días de invierno que nos faltaba. Y ya, pues mira, tengo más o menos todo plantadito y tal. Bueno, el tren puede irse a tomar viento. Esto, mira, estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiribías. O sea, que bien. Y vamos a ir a plantar los aliums y los tulipanes. A ver... A ver qué tal. Uy, por cierto, voy a ir ya con esto porque ya se están metiendo dentro. ¡Ay, las gallinitas que se están metiendo ya dentro! Me lo van a dificultar todo más. Ahí, vamos a recoger los huevos. Así, que hoy no les he dado amor con todo esto de plantar y tal. Y antes de que se pongan a dormir. Ahí. Uy. Aquí. Tú eres nueva, ok. Y ahora estos dos y... ¡Ay! Pues me tengo que hacer 2 mayoneseras más y ponerlas aquí. Sí. ¡Ay! Pero bueno. Vamos a ver. ¿Quién no ha recibido amor hoy? ¿Quién no ha recibido amor? Todos, ¿no? Ah, vale, tú. Tú eras la que faltaba. Tú y tú. Vale, ya estamos. Ya estamos. Pues tengo que hacer más mayoneseras, joder. Bien, vamos a segar todo esto. Ahí. Me va a pillar la noche y veremos. A ver, esto por aquí. Y voy a plantar todo esto por aquí. Sí, lo tienen algo. Por aquí. Y esto por aquí. Ahí. Aquí pongo muchos más porque es que son también bastantes más. ¡Ay! Son también bastantes más los animales que tengo aquí arriba. A ver. Por aquí. Esto fuera, esto fuera. Fuera, por favor. No más árboles, no más árboles. Por favor, estoy harta de tanto árbol. Esto también fuera. Un poquito de heno para los animalillos. Ahí. Estupendo. Fuera, fuera.
Oh, mira, me han encontrado una trufita. Vale, pues esta trufa para mí. El hacha. Toda esta zona. O sea, a ver, lo suyo sería que mañana lloviera, pero como va a estar nublado, cuando llueve, pues hay más probabilidades de que esto. De que esto pues germine y haya más. Más cosilla. A ver. Lo malo de la hierba esta, básicamente. Que no vemos lo que. O sea, si por ejemplo las trufas. No las vamos a ver. No las vamos a ver, pero para nada. A ver, voy a recoger el queso. Ahí. Un quesito normal. Me voy a llevar el quesito este normal. Y voy a vender la mitad de esto. Creo que también venderé la trufa. Al final ni he plantado los tulipanes. Voy a ir a ello ahora. Ahí. Aquí. Fuera. Ay, bueno, esto ya está crecido. Y venga, vamos para allá. Es un no parar. Es que esto es un no parar. Esto ahí. También tengo que talar esto. En fin. Venga. Esto por ahí. No. A ver. Lo que sí voy a talar son estos dos, porque me niego a tener árboles aquí donde tienen que estar las flores. Ahí, estupendo, muchísimas gracias por su aportación. Y, oh Dios mío, ya está de noche. Venga, vamos a plantar aquí todo de alium. Oh, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vale, debería haber dejado esto libre, pero. Bueno, venga, voy a hacerlo bien. Lo siento. Que debería haber hecho esto por aquí. Esto por aquí. Ahí, estupendo. Vale, vamos al siguiente. Ahí, gracias. Ya sé que son las 12. ¡Ay! No. Ahí. ¡No! ¡Por Dios! ¡Déjalo! Ahí. Y ahí. Vale. Venga. Esto va a ser... Alium. ¡Ay! No me da. No me da. ¿Será posible? Vale, me queda uno de alium, o sea, uno de tulipán, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 de alium. Shit. Y la 1:30 ya, la 1:30, señor. Y no he plantado el de esto. Ay, por Dios bendito. Ah, no se puede hacer todo, es que no se puede hacer todo. Encima también he tenido la escena esta. Con esa señora. No he regado, tampoco he regado. Pero voy a guardar esto. Y voy a guardar esto. De hecho, las voy a poner esta y esta. Y ya está. Esta y esta las voy a poner juntas. Y esto lo tendré que hacer mañana. De el arroz, que son 16 de arroz. A
Para hacer dos mayoneseras, un lingote de cobre, venga, voy a hacerlo en un momentito. Un lingote de cobre, esto... ¿Y esto era? Bueno, dame esto porque lo necesito. Estoy apurando mucho, lo sé. Piedra, mira, da igual. No me va a dar tiempo y temo en quedarme fuera y que me cobren, yo qué sé, 10.000 por la asistencia médica. Vale. No me ha dado tiempo a vender nada. No me ha dado tiempo a vender nada. En fin, dame un segundito que voy al baño. Vale, pues ya estoy de vuelta. Menos mal que nos queda la agricultura. Sí, sí, nos queda la agricultura, menos mal. Y porque lo tengo ya todo automatizado, ¿eh? Ya tengo todos los aspersores y demás. Y ya está todo súper automatizado. A ver, mañana va a llover. Hoy los espíritus están de buen humor. Mañana despejadísimo el día. Pues nada,